Amalia guapísima, o cantas o pagas multa. Compañeros sin distinción de facultades ni talento, escuchad a Amalia Ontanar, la novia de este cabezota, la verdad. Teléfono de su casa y dicen que es urgente. Está bien. Estoy temblando, Juan. A lo mejor no pasa nada, pero... ¿Pero qué? ¿Qué temes? Lo has olvidado. En este mismo sitio y a esta misma hora. No seas supersticiosa, Amalia, y ve a hablar con tu casa. Bueno, ¿cuándo es eso? ¿A qué te refieres? No te hagas el loco. O nos das una buena despedida de soltero, o le enviamos a Amalia una carta anónima firmada por todos... Contándole lo de Chuchi. ¿Chuchi? No me acuerdo quién era Chuchi, pero habrá despedida. Sí. Sí. Y no me lo puedes decir ahora. Pero se trata de mi padre. Bien. Voy ahora mismo. Tengo que ir a casa inmediatamente. ¿Eh? ¿Tu padre otra vez? Sí, mi padre. No sé nada, Juan. Aún no puedo decirte nada. Vamos. Sí, Amalia.